Sean bienvenidos a la edición 468 de Uninorte TV. Nosotras ya estamos listas para acompañarte. Katiuska, ¿qué tenemos para hoy? Déjame contarte, Belén, que tenemos un amplio contenido nuevamente acá en Uninorte TV. Por contarte que viajamos a la ciudad de Caacupé, también hablamos con la directora de la Facultad Comunitaria de Uninorte ubicada en esa ciudad. Pero iniciemos hablando de un nuevo logro para la literatura paraguaya, porque con gran asistencia de público se realizó en el auditorio de Lambaú el lanzamiento de la obra del periodista y docente Juan Cálcena Ramírez, Un nazi en el sur, el carnicero de Riga en Paraguay. Los allegados al autor coincidieron en que este libro es un sueño hecho realidad para él y que no se verán defraudados, ya que el trabajo de investigación se refleja en este libro realizado por el escritor. Nos encontramos en el auditorio de Lambaú de la Universidad del Norte, donde en esta noche se estará lanzando el libro Un nazi en el sur, el carnicero de Riga en Paraguay, del escritor Juan Cálcena Ramírez, con la presentación de la periodista Mabel Renfel. La verdad que le agradezco muchísimo a la gente por venir. Como ustedes podrán ver, hay una fila muy larga. Me siento abrumado, me siento muy feliz, contento por esta receptividad, más por apreciar mi trabajo, ¿verdad? Y espero que a todo el mundo le guste esta historia que presento hoy. Feliz, feliz, ¿qué te puedo decir? Bueno, este es un sueño que Juan tenía. Y los sueños es... Esto es lo que... esta noche es importante que ustedes aprendan a entender que los sueños son algo que están ahí para que se puedan cumplir, no quedarse en la nebulosa de alguna nube simplemente como sueño. El sueño de Juan se está cumpliendo esta noche en un trabajo que no tiene absolutamente nada que envidiar a ningún libro lanzado en el extranjero. El libro de Juan está lleno de revelaciones que probablemente están viendo la luz por primera vez en el mundo, contextualizado como él está contextualizando. Así que todo trata de perseverancia, todo trata de organizarse. Lo escribió trabajando, estudiando, sacando un máster y encima volviendo a estudiar otra vez para otra especialización. Así que creo que esto es una especie de brújula para mostrarle a los chicos que están estudiando periodismo, a los que ya están ejerciendo, a los que empiezan a ejercer, que no hay sueño imposible, que todo trata de poder cumplirse, que las utopías también son posibles de cumplir. Muy bien, yo creo que aparte de lo que implica en sí para él, como amigo y admirador también de una joven figura, un joven periodista como él, también el caso es muy interesante y muy atrapante, por lo que uno pudo leer sobre este caso y que cómo se fueron dando los elementos y cómo las preguntas y consultas en sí hace un poco más atrapante todavía lo que uno pueda leer en un libro, ¿verdad? Es como que uno ya se va pintando el contenido, ¿no? Así es que hay mucha expectativa de lo que pueda tener, porque el caso en sí se había generado con muchas peculiaridades, ¿verdad? De cómo se dio la situación, cómo fue el caso cuando los médicos paraguayos estuvieron con el cuerpo allí. O sea, hay muchas circunstancias en sí que nos inclina un poquitito a ciertas curiosidades. Entonces, es por eso yo creo que el libro va a tener un gran éxito. Realmente maravillada, porque no me extraña de Cálcena, yo le digo el CIR porque él fue mi compañero de colegio, de facultad, y realmente estoy muy contenta con este logro que él consigue y estoy muy orgullosa sobre todo, y bueno, tengo muchas expectativas. La verdad que la trama histórica es bastante rica, hay que aprovecharla y hay que leer con detenimiento, como él dijo. Sucede que acá en nuestro país el ambiente cultural no es muy fructífero, ¿verdad? Entonces una obra así es súper bienvenida por lo menos por los que nos gusta leer y conocer un poco más la historia de nuestra sociedad. Y bueno, yo realmente lo que espero del libro es saber qué pasó en esa década del 70 y esta persona tan horrible que vino acá, vino a morir en el anonimato sin ser perseguida. Y quiero saber un poco cómo era el ambiente en esa época en Asunción y en el Paraguay, ¿verdad? Y qué hacía
esta persona monstruosa acá, que es un episodio relevante en nuestra historia reciente. Licenciado, ¿nos podría decir un poquitito de cómo fue para que te inspires? Así como me decía Mabel hace instantes, ¿es un sueño hecho realidad para usted? Bueno, mucha perseverancia y mucha curiosidad, las dos claves del periodismo. También saber manejar los tiempos, estudiar mucho, leer mucho. Creo que esas fueron las claves para hacer este libro, que llevó un proceso de investigación de 3 años y medio a 4, algo realmente desafiante, que es lo que más me gustó de todo esto, ¿no? Facultad de Ciencias de la Salud se llevó a cabo el primer curso teórico práctico de primeros auxilios en un convenio con la Cruz Roja Paraguaya. Fueron varias las horas donde los participantes, alumnos de la carrera de enfermería de Uninorte, aumentaron sus conocimientos gracias a las orientaciones recibidas por parte de sus futuros colegas. Y de esta forma los egresados de esta casa de estudios aseguran que a la hora de ejercer la profesión contarán con todos los conocimientos que se requieren. Sí, cómo no. Esta es la primera tanda de todas las actividades que tenemos previsto para este año. Ya que estamos en convenio con la Cruz Roja, queremos hacer una charla imperdible de primeros auxilios. Aprovechando que estamos en convenio con ellos, como estuve explicando, es la primera tanda de todas las charlas que van a ir viniendo. La siguiente va a ser de electrocardiograma, en RCP, así que muchas sorpresas vamos a ir teniendo a medida que pase el tiempo. Estamos acá en la Universidad Uninorte para realizar la charla de primeros auxilios. El énfasis en realidad son tres temas específicos que nos pidieron acá con la presidenta de Centro de Estudiantes, si no me equivoco. Los temas específicos son: uno es hemorragia, el otro es cómo tratar fracturas y el otro es quemadura. Estaremos especificando netamente cómo identificar una hemorragia, qué tipo de hemorragia, clasificación, el mismo tema de las fracturas, cómo identificar una fractura, una hemorragia y las quemaduras por porcentaje, tratamiento y dimensión. Si no me equivoco, casi un año ha pasado que ya hemos venido a dar, pero otro tema, creo que énfasis en RCP alguna vez. Y en síntesis sería la segunda vez que Cruz Roja Capiatá viene a Uninorte. Buenas noches, mi nombre es Azalea Filártiga, soy la presidenta de la Asociación Internacional de Estudiantes de Medicina de la Universidad del Norte. Nosotros estamos trabajando esta noche, como hoy, en otras actividades para desarrollar lo que son nuestras habilidades manuales para poder llevarlos a práctica en nuestra vida profesional futura. También nuestra asociación se encarga de realizar actividades que crean lazos entre estudiantes de medicina a nivel nacional con otras facultades como a nivel internacional. Bueno, nosotros lo que estamos buscando es desarrollar la práctica y entonces vimos una institución que es de referencia como la Cruz Roja Paraguaya y empezamos a hacer los contactos y finalmente logramos el convenio. Sí, nos sirve mucho como práctica porque eso es lo que principalmente nos falta de alguna u otra forma, porque nos ayuda mucho en ese sentido. Y sí, hicimos un curso de primer auxilio en los cuales aprendemos cosas básicas que nos pueden servir en la casa o en otro lugar. Y ahora, por ejemplo, estamos trabajando en convenio con la Cruz Roja y esta es una de las tantas actividades que nosotros pensamos presentar para poder así complementar nuestra formación académica. Belén, déjame contarte que ya está en Paraguay la artista internacional Rebeca Numberto, quien viene para hacer el papel de Desdémona en esta magistral obra que pondrá en escena Uninorte la semana que viene. Estamos hablando de Otelo. Así es, Katiuska, realmente es un lujo contar nuevamente con esta artista internacional, quien ya estuvo participando de otras obras acá en Uninorte. Así es, Belén, estuvimos hablando con ella apenas llegó a Paraguay y esto fue lo que nos dijo. Ya estamos con Rebeca Numberto, artista internacional, que llegó a nuestro país hace unos días nada más para participar de la ópera Otelo que Uninorte estrena aquí en Paraguay. Rebeca, bienvenida a nuestro país. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís de volver a esta casa con la que ya realizaste óperas y también conciertos? Muchísimas gracias primero por la invitación a esta entrevista. Para mí es una felicidad enorme poder volver una vez más a Asunción. Hace un año que no
que no venía. La última vez fue para la ópera Caballería Rusticana. Así que estoy súper agradecida con toda la familia de Uninorte, con el doctor Marcos, a quien le mando un beso enorme. Y súper contenta y emocionada de esta nueva producción, que es una mega producción, la ópera Otelo. Rebeca, nos introducimos entonces ya de inmediato a tu personaje. Háblame del tuyo, Desdémona. ¿Cómo es Desdémona? Desdémona es un personaje ficticio, creado por Shakespeare en principio y tomado por Verdi para la ópera Otelo. Estuve leyendo que esta persona, este moro que golpeaba a una mujer, esto sí existió como un hecho histórico. Se vio esto por las calles de Venecia y fue ahí que fue tomado como un cuento. A partir de ese cuento, Shakespeare lo lleva a la obra. El rol de Desdémona, en este caso de la ópera, es un rol muy, muy sufrido. Creo que ella nunca termina de enterarse qué es lo que pasa. De hecho, nunca pudo saber realmente los motivos de la ira repentina de su pareja, de Otelo, ¿no? Digamos que todos los otros personajes sí saben, sobre todo Yago, que es el que manipula todo y titiritea a todos los demás. Pero Desdémona es la que menos información tiene, entonces pasa de estar enamoradísima en el primer acto, en el dúo de amor con su esposo, con Otelo. Ella, a todo esto en la obra de Shakespeare, esto está bien explicado, ella se pelea con toda su familia para irse con Otelo. Se separa de todos. Entonces, imagínate la apuesta enorme por este amor, para que de pronto, de la nada, porque fue de la nada, que Otelo se transforma en un monstruo o deja salir esa parte monstruosa de su personalidad. Todo esto influido por los celos. Hay versiones que estuve leyendo bastante que dicen que en realidad Yago era el que estaba enamorado de Desdémona. Y como Desdémona no quiso corresponder a sus insinuaciones, fue que de pronto tramó toda esta situación del pañuelo con Casio para finalmente lastimarla. Entonces, digamos que el rol de Desdémona es un rol con poca información. Poca información, un rol que sufre, una mujer que sufre y que no se lo merecía. Rebeca, ¿ya tuviste la oportunidad de participar de Otelo en algún otro país del mundo por los que has estado viajando a lo largo de tu vida, de tu carrera? No, es la primera vez. Yo tengo la felicidad de decir que Uninorte a mí me permite debutar roles. Se ha dado así desde la primera ópera, desde Fausto, que debuté Margarita, para la siguiente ópera también, Caballería Rusticana, que hice Santuzza, y ahora con Desdémona también es otro debut. Una felicidad enorme porque cada ópera es un mundo, es un universo a todos los niveles y poder descubrir un nuevo rol, sumergirme en ese mundo, me da una alegría enorme, una satisfacción enorme. Y qué mejor que hacerlo aquí, donde me siento tan en familia. Para mí volver a Asunción es como volver a mi hogar. Ya es la cuarta vez que vengo, así que es un reencuentro con todos mis compañeros músicos, músicos y no músicos, con toda la gente que está atrás de la producción, que no se ve en el escenario, pero que mueve todo para que esto se pueda dar. Así que yo feliz de este estreno. Rebeca, para finalizar esta entrevista breve que te hacemos, ¿verdad? Me gustaría que invites a la gente a que vayan a ver la obra.
por sobre todo por el contexto y por el gran trabajo que están realizando ustedes y también, como bien mencionaste, toda la gente que está detrás de esta obra, que no se ve. La gente va y solamente ve a los artistas haciendo su presentación, pero hay un gran trabajo de varios meses que se viene realizando, así que me gustaría que realices esa invitación para el próximo 28, 29 y 30 de abril. Quisiera invitarlos a todos ustedes a que se acerquen. Tenemos tres hermosísimas funciones en el Teatro Municipal los días 28, 29 y 30 de este mes, abril. El trabajo que se ha hecho es enorme, lo estamos realizando con muchísimo cariño, tanto los cantantes, coreutas, directores, participantes que están por fuera del escenario, técnicos, los trabajadores del teatro, los integrantes de la orquesta, todos estamos trabajando en conjunto para que esta enorme obra se pueda llevar a cabo. Así que los invito a todos ustedes a que nos acompañen y que podamos disfrutar entre todos de esta maravillosa obra. Rebeca, muchísimas gracias por darnos un poquito de tu valioso tiempo. Yo sé que estás ensayando mucho, tienen mucho trabajo, pero gracias por hacerte un espacio para Uninorte TV. Así que muchos éxitos para las presentaciones que se vienen. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, gracias a vos. Iniciamos este bloque médico y hoy nos acompaña Ángel Rivas. Él es alumno del último año de la carrera de enfermería, quien nos va a hablar de los primeros auxilios. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación. Muy, muy cómodo con usted. Ángel, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando mencionamos primeros auxilios? Cuando hablamos de primeros auxilios, no hacemos referencia en cuanto a la asistencia de urgencia que se le brinda a una persona en caso de un accidente, ya sea en el hogar o en la calle, o alguna enfermedad repentina que esa persona padece. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando nos encontramos en una situación de emergencia? Lo primero que hay que hacer es llamar a una ambulancia mientras nosotros asistimos a la persona que está accidentada. Se le puede hacer algunos procedimientos básicos para salvaguardar la salud y la vida de esa persona, esperando la llegada de la ambulancia. ¿Me puedes comentar un poco cuáles son esos procedimientos básicos que me mencionaste? Sí, los procedimientos se basan en asistir a la persona y controlando sus signos vitales. Es muy importante constatar que esa persona tenga pulso, respiración, y si no tiene esas dos constantes, se debe realizar una RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, que es una técnica básica, pero que requiere de mucha técnica y debe ser precisa. ¿Una persona que realiza primeros auxilios tiene que estar capacitada? En muchos de los casos, cuando hay una urgencia, cualquier persona puede actuar de modo a evitar que se descompense, o depende también mucho de la lesión que tenga el paciente. Si se trata de algo superficial, como son las fracturas leves, también las quemaduras superficiales, en caso de eso cualquiera puede improvisar, pero si se requiere de una reanimación cardiopulmonar, eso sí requiere de mucha técnica, porque así como puede mejorar o salvaguardar la vida de esa persona,
también puede hacer que esa persona tenga algunas lesiones, incluso la muerte. ¿En qué situación o situaciones una persona requiere de los primeros auxilios? Una persona requiere primeros auxilios cuando se encuentra indefensa, no puede valerse por sí solo y se siente en una desesperación, es cuando ahí la persona necesita los primeros auxilios. O también cuando se encuentra inconsciente y no prácticamente no responde a órdenes verbales o movilizarse solo. En esos casos una persona necesita de los primeros auxilios. En un botiquín de primeros auxilios en el hogar, por ejemplo, ¿qué es lo indispensable que uno tiene que tener en la casa? Sí, en un botiquín que se puede tener al alcance en el hogar o también en el auto, debe siempre constar de los siguientes elementos, como el alcohol, agua oxigenada, también gasas, pares de guantes, también torundas de algodón, algunos medicamentos como el Analer, que es muy utilizado en caso de picaduras y alergias que la persona puede tener. También el ibuprofeno, que es muy utilizado en cuanto a la inflamación de los tejidos. Prácticamente algunos medicamentos que no sean con indicaciones médicas, que se puedan utilizar para aliviar el dolor o para calmar esa afección que tiene la persona. Ángel, hay una clasificación de primeros auxilios. ¿Me puedes hablar un poco de eso, si es que existe y cuáles son? Sí, en cuanto a la clasificación de los primeros auxilios, tenemos las prioridades que requieren mayor urgencia, como son los paros respiratorios, paros cardíacos, la inconsciencia, el shock. También personas politraumatizadas que tienen más de dos lesiones, ya sea en el miembro o en algún otro órgano. Y las quemaduras graves. Luego los secundarios serían las fracturas moderadas, también las abrasiones, las luxaciones. Esas son ya secundarias. Para cerrar este bloque y este tema que es primeros auxilios, quisiera saber si existen primeros auxilios psicológicos. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, claro que existen los primeros auxilios encaminados en cuanto a la psicología. Una persona que se encuentra deprimida, ya sea por la pérdida de algún familiar, algún ser querido y quiere autoeliminarse, el personal de enfermería está capacitado para atender las partes afectivas. La persona necesita de un apoyo profesional y también del apoyo de sus familiares. Eso dependerá de un tratamiento psicológico y en algunos casos también farmacológico. Bien, de esta forma cerramos este bloque médico. Muchísimas gracias, Ángel, por tu tiempo. Claro, yo le doy muchísimas gracias a ustedes por este espacio, ya que promocionar la salud y alentar a las personas que en caso de alguna urgencia pueda actuar, puede significar mucho, puede salvar vidas y marcar una diferencia. O sea, en eso entra ya la humanidad como persona y como profesional también. Bueno, les invito a que pasen a ver nuestras carreras en nuestra Universidad del Norte, Ciencias de la Salud. La universidad cuenta con docentes calificados cuyos méritos se demuestran en cada clase. También constan con laboratorios adecuados para adquirir más conocimientos. También cuentan con carreras acreditadas, como es la carrera de enfermería. Les invito para que puedan encaminar su futuro y elegir una buena carrera que es enfermería. Ustedes no se muevan, que enseguida volvemos con más La Uninorte TV.
Desde 1999 funciona en Caacupé la Facultad Comunitaria de Uninorte. Esta sede da la oportunidad a los jóvenes de la ciudad de poder estudiar una carrera terciaria sin tener que abandonar su pueblo. Caacupé se encuentra ubicada a 54 kilómetros de la ciudad de Asunción, la capital de Paraguay. Caacupé, palabra derivada del guaraní Caacupé, que significa detrás del monte, es la capital del departamento de Cordillera y es conocida como la capital espiritual de Paraguay porque cada 8 de diciembre llegan a la misma cientos de miles de peregrinantes de todo el país para homenajear a la Virgen de los Milagros de Caacupé. La ciudad está localizada entre serranías y paisajes hermosos, cuyo principal atractivo es el Santuario Nacional de la Basílica de Caacupé, que es una de las iglesias más grandes del país y hogar de la figura de la Virgen. Caacupé está lleno de atractivos generalmente administrados por inmigrantes de Alemania, que llegaron hace varias décadas atrás a este lugar, los cuales cuentan con hospedajes rodeados de naturaleza y excelente atención. Soy la ingeniera Lía Stanis, directora académica de la Facultad Comunitaria de Caacupé. Bienvenidos. Esta comunitaria les da la ventaja a todos sus estudiantes de cursar estudios terciarios sin trasladarse a Asunción. Se encuentra situada en la ciudad a partir del año 1999 con sede propia ubicada en el centro de la ciudad sobre la ruta Juan E. Oleari, casi Intendente Ortiz. Aquí en la Facultad Comunitaria de Caacupé estoy hace 5 años como directora académica, pero dentro de la Universidad del Norte estoy hace prácticamente 12 años. Cuando recibí la propuesta de venir a la dirección académica de Caacupé, fue un desafío demasiado grande para mi persona. Realmente tomé el compromiso, me instalé en Caacupé y satisfactoriamente hemos logrado y mejorado diversos puntos del área académica de la facultad. Básicamente en informática lo que pretendemos siempre es lanzar al mercado profesionales que puedan ser buenos desarrolladores, buenos auditores, que sean buenos analistas, porque la carrera informática abarca muchas fases, ¿verdad? Uno puede ser buen desarrollador, buen auditor, buen analista, puede ser gerenciador de proyectos, ¿verdad? Básicamente en informática lo que buscamos es englobar todos esos aspectos para que el día de mañana el profesional de Uninorte pueda ser un profesional que pueda defenderse bien en el ámbito laboral. Bien, como maestro de esta casa de estudios del 2013, tenemos varias actividades que desarrollamos durante todos los años para que de esa manera los chicos puedan realizar sus prácticas y además de eso también conocer a los profesionales tanto a nivel nacional como del extranjero que vienen a dar sus disertaciones, ya sean los diferentes hackathons que lo organizamos generalmente con la gente de Paraguay Educa. Y de esa manera entonces damos una oportunidad a los chicos para que puedan conocer justamente el futuro laboral que les espera. Siempre decimos que somos mimados porque tenemos sede propia con una infraestructura de primer nivel. Tenemos en todas las carreras los laboratorios completamente equipados. Por ejemplo, en la carrera de Ingeniería en Informática tenemos 2 laboratorios de informática con tecnología de punta. Tenemos un taller de hardware y también un laboratorio de hardware donde los alumnos ya realizan sus prácticas. Corría el año 1999, la Universidad del Norte se instaló en la ciudad de Caacupé y comencé a estudiar la carrera de Ciencias Contables. Fui egresado del año 2003. A partir de ahí seguí el curso de posgrado y al año siguiente ya comencé como docente. Para mí la experiencia de Uninorte, el haber estado aquí como estudiante,
Fue una experiencia muy gratificante, ya que tuve los mejores profesores, las formaciones que recibí fueron muy buenas y siempre lo apliqué en el campo laboral luego de haber terminado la carrera. Y justamente en el área de economía y empresa, los alumnos, para llevar a la práctica los conocimientos que han adquirido en el aula, realizamos anualmente una expo marketing, una expo carrera KQP, que ya es tradicional. Este año se hace el 25 de noviembre y es regionalmente también destacado, y tenemos la visita de estudiantes de colegios, también de toda la zona, de las familias prácticamente vienen a conocer los productos que nuestros alumnos crean. Actualmente estoy cursando el último año de Ingeniería Comercial. Soy egresado de la carrera de Administración de Empresas, turno tarde. El arte es algo que me apasiona desde chico, es algo innato en mí. No tuve ningún curso en arte, solamente me nace desde muy pequeño. En el ámbito empresarial, con los conocimientos adquiridos en esta universidad, pude fusionar el arte con el ámbito empresarial y crear un producto totalmente innovador que no existe en el mercado, que constituye el arte decorativo en base a la serigrafía sobre piedra. Me siento muy satisfecho por formar parte de esta casa de estudios. Insto a todos los jóvenes a capacitarse en la Uninorte, ya que impulsa los talentos, las capacidades de los jóvenes. Soy Ana Leticia del Valle, soy egresada de la carrera de Análisis de Sistemas. Actualmente estoy en trabajo de tesis. Ahora, actualmente, soy voluntaria en el Club de Robótica en Paraguay Educa, acá en el Centro Tecnológico Serranía. Es la del desarrollo ahora mismo de un bastón inteligente para invidentes, que no necesitando tantos recursos económicos, pero sí intelectual, comencé con el Club de Robótica a desarrollar primeramente aquí en un proyecto de electrónica digital 2 y robótica. Empecé a diseñar el prototipo y la implementación. Actualmente sigue mejorando ese proyecto en el Club de Robótica. Actualmente tenemos casi 1.500 alumnos en la sede y cada año vamos incrementando esa cantidad, lo que da la pauta de que hay una aceptación y un incremento importante en la zona. Siempre veo la malla curricular de la Universidad del Norte que se actualiza y hace que el estudiante comience a poder experimentar cambios en la cual ellos puedan estar al nivel de cualquier tipo de universidad, inclusive del exterior. Una de mis anécdotas que yo puedo resaltar es que esta universidad tenía convenios con universidades extranjeras, ya que yo hice una carrera en la Universidad de Tintelberg, en Países Bajos. Esta universidad tuvo convenio con la carrera que estaba optando en aquel entonces. Yo invito a las personas, a los jóvenes que están en la etapa de elegir su formación profesional académica, que vengan, se acerquen a la Universidad del Norte, Facultad Comunitaria de KQP, que nuestro compromiso principal es su formación integral y que una vez culminada la carrera sean egresados exitosos, profesionales exitosos, y que colaboren para bien con la sociedad.
en el Policlínico de la Facultad de Ciencias de la Salud de Uninorte. Desde el mes pasado se realiza atención gratuita a pacientes en todas las especialidades. Y hasta allí fuimos para conversar con los profesionales encargados, quienes son egresados de la Universidad del Norte, que contribuyen de esta manera a resolver una necesidad de la gente. La verdad, la iniciativa que tenemos es muy buena. Ahora empezamos a incluir la atención médica acá en el Policlínico de la Facultad, que se añadió este año. Eso nos viene muy bien también para el acercamiento con la gente y con los pacientes, para nuestras prácticas. Y la verdad, estamos teniendo una muy buena aceptación por parte de la gente, de la comunidad. Quero falar de nossa experiência, que também está sendo muito boa para nós. Invitamos a todos os pacientes para vir em nossa clínica também, para nos ajudar. É uma experiência muito linda. A faculdade nos está brindando a oportunidade de ter um policlínico, que isso a nós nos ajuda muito para ter mais trato com os pacientes. E nossos instrutores nos ensinam e nos vão moldeando de como temos que tratar, cómo tenemos que pensar, ver la necesidad del paciente y ver todo lo que nosotros podemos hacer por ellos. Por eso es muy buena la experiencia acá en el Policlínico. A mí se me abrió el cielo cuando me dijeron que acá va a haber. Entonces puedo venir a dejar un ratito, dejo mi trabajo ahora a la compañera y vengo a consultar. Lo que a mí me gustaría especializarme en endocrinología, cirugía, son las afectaciones que más estamos viendo cada día a día, lo que en nuestras prácticas podemos ver. Entonces es lo que me gustaría especializarme para ayudar a ese tipo de la población. Bueno, a mí también me gusta endocrinología, pero en la área deportiva. E também penso em fazer imagens, algo assim, mais clínica e isso. A mim me gusta a parte de cirurgia geral, me gusta a parte de endocrinologia, me gusta os trastornos, o sea, na parte de endocrinologia, a tiroides, o enanismo, como tratar todos esses temas. E outra alternativa que tenho é clínica médica, que é lo geral, me gusta a parte geral. O tema com os pacientes é cómo llegarle al paciente, cómo vos le encarás al paciente. Entonces lo que tiene que tener el médico principalmente es el trato con el paciente, porque si vos no podés tratarle al paciente, no vas a ni tratar su enfermedad. De esta forma llegamos a la parte final de esta edición. Katiuska, contale a la gente con qué les dejamos hoy. Claro que sí, Belén. Hoy recordamos la presentación triunfal de La Traviata de Giuseppe Verdi por parte del elenco de la ópera de la Universidad del Norte. Los vamos a dejar con una escena de esa asombrosa obra. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter o YouTube, o escribirnos a info@uninorte.edu.py. O bien visitar nuestro sitio web www.uninorte.edu.py.
Tampoco nos olvidamos de mencionar y agradecer a quienes nos acompañan cada sábado. Este hermoso maquillaje está realizado por Tania Chamorro. Pueden seguirla en las redes sociales o comunicarse con ella a través del 0994-441-309. Nuestras prendas son de Muchachita Boutique. Pueden seguirla en redes sociales a través de @muchachitaboutique o en Facebook como Muchachita Boutique. Por nuestra parte, ha sido todo por hoy. Nos encontramos nuevamente el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana. Mira, Alfredo, hermano, señora, el volar, que voy con honor. Odia mi tía Luis. La amistad fue sin presa al tiempo. Poiché quella che al cor